Entonces, yo os voy un poco a comentar la postura de Xnet. Hemos escrito un texto para Xnet que se llama Transparencia y privacidad, un poco para situar el debate y las cosas que tenemos que hacer también en las próximas horas. Entonces, cuando algo pasa de ser un instrumento para la democracia y la justicia a ser un valor o un lema o un fin en sí mismo, tenemos un problema. Mirad lo que han hecho con paz, con amor, con la unión y también con democracia y justicia cuando son considerados un lema en lugar que una herramienta de lucha. En este momento, transparencia y privacidad se han convertido en armas arrojadizas en mano de la propaganda. Cuando la transparencia muchas veces nos sirve, sirve en las tertulias para colar a la gente que de forma anónima, que quiere utilizar el anonimato para filtrar información o para desobedecer leyes, o cuando la privacidad se utiliza para borrar los crímenes de banqueros, de los políticos, de los grandes monopolios, apelando a su derecho a la privacidad. En la era post-Snowden, a la pregunta de dónde está el límite, esta separación entre transparencia y privacidad, los activistas para los derechos digitales damos y debemos dar una respuesta sin ambigüedades, justamente para romper estas falsas ambigüedades de tertulias con las que luego nos quieren en realidad criminalizar. Como decían, y hay una foto muy famosa de Julian Assange que recoge un eslogan de la red que es transparencia para los gobiernos, privacidad para todos nosotros. En una situación de asimetría evidente entre el establishment, que tiene todo tipo de recurso para perpetrar abusos, y el resto de la población, todos nosotros, debemos abogar por una transparencia radical, que implique además claridad y accesibilidad para el gobierno, los partidos políticos, las instituciones, las grandes fortunas y las estructuras, tanto públicas como privadas, que tengan un impacto sobre más del 10% de la población, todas las multinacionales, por ejemplo. Y esto implica a todos sus miembros, o sea, no solo como entidades, sino también sus miembros, mientras estén en ejercicio y sin derecho a olvido. El tema del derecho a olvido se está utilizando también para limpiar la cara a muchísimos y muchísimos políticos o, en todo caso, corruptos. Del mismo modo, debemos preservar para el resto de las personas, para los grupos de ciudadano independiente que se junten para resolver cualquier tipo de problema, como por ejemplo la PA o 15M para rato, Xnet o cualquiera de vosotros que esté actuando, un radical respeto por su privacidad, anonimato y sobre todo el derecho a ser visto sin ser reconocidos. Muchas veces en Twitter se nos ataca, ¿no?, de porque usamos un avatar o porque utilizamos un nombre, un nickname, etcétera. Se ha de parar los pies a la demagogia hábilmente disfrazada de tecnofobia sensiblera. Uy, la tecnología nos está haciendo perder el afecto humano y todas estas cosas, que nos cuenta que todos debemos ser identificados e identificables en la red por nuestro propio bien y, como no, por nuestra seguridad. Si dejamos abrir esta brecha represiva en el espacio virtual, trasladarlo al espacio físico es solo un paso. Notoriamente hay doctrinas jurídicas por las cuales, por ejemplo, no se pueden hacer huelgas en Internet, que serían inaplicables, bueno, se intentan hacer aplicables, pero serían inaplicables en el espacio virtual. Nadie con mínimos rudimentos de historia y en su sano juicio pediría que cuando llevamos una carta a correos tuviéramos que dejarla abierta para que el cartero, a su antojo y sin mandato judicial, pueda echar un vistazo a lo que escribimos, no sea que seamos terroristas o pedófilos o simplemente no estemos de acuerdo con alguna ley. Entonces, transparencia y participación. No queremos transformar la transparencia que hemos defendido durante el 15M en un valor moralista que sirva para el lavado de cara de los unos y de los otros. Los abanderados de la transparencia y la participación hoy en día suelen anunciar programas colaborativos que no lo son o lo son poco y mal. Listas abiertas que no lo son o lo son demasiado o demasiado poco. Cuentas transparentes que son imposibles de descifrar. Es el poder de la propaganda contra el poder de la inteligencia. Ya sabemos quién gana, el que escriba la historia.
Entonces, transparencia y participación para mí, para nosotros, para Xnet, son las nuevas promesas de la demagogia 3.0. Cuidado, transparencia y participación nos están poniendo una cabeza tanto con la nueva política, la transparencia, la participación, y tenemos que ir con mucho cuidado qué es lo que nos venden como producto en este sentido. Esto es lo que ocurre cuando una hipótesis proyectual para el cambio radical se le ha arrebatado a la gente que lucha desde de su lugar de acción y se transforma en un lema con copyright de marcas electorales que además tienen en su cabeza un diseño hegemónico que nos incluye a todos nosotros. Transparencia y participación se convierten en la dictadura del proletariado de la posmodernidad y de la falsa nueva política. Simplemente una mentira. No pueden ser ellos, o sea, los que quieren estar en las instituciones o están en las instituciones, los garantes de su ejecución, porque serían juez y parte. Debemos construir entonces los cauces para que puedan ser controladas, para que ejerzamos transparencia y participación desde la ciudadanía. Control de las instituciones desde la ciudadanía. Debemos poderla controlar desde el común, tal y como hacen muchas comunidades online y tal y como podemos aprender de muchas comunidades online. Queremos que la transparencia siga siendo una herramienta efectiva para la acción y la transformación y para una democracia real. Entonces, mientras luchamos para crear nuevas instituciones y nuevos cauces, creo que sí tenemos, en las filtraciones ciudadanas han demostrado ser una herramienta muy importante para desmantelar un ecosistema de abusos, de corrupción, etcétera, etcétera, que permitía la continuidad de las instituciones anteriores. Cuando hemos creado 15M Parrato, la querella que impulsó el caso Bankia, y un año más tarde cuando filtramos los correos de Blesa y los documentos que llevaron a las tarjetas negras, aprendimos muchas cosas. Una del todo inesperada. No es difícil imputar a banqueros y políticos. De verdad no lo es, y creo que hoy lo hemos explicado muy claro a primera hora de la mañana. Lo puede realmente hacer cualquiera. Lo difícil es que se sepa que no lo han hecho sus iguales, sino gente de a pie, gente normal y corriente. Esto es mucho más difícil. Ni la prensa, con la P mayúscula, o sea, con la prensa oficial, ni los partidos, ni los jueces, ni los gobiernos están dispuestos a contar y reconocer que esto puede hacerlo cualquiera. Ninguno de ellos quiere perder su aura divina, ninguno de ellos quiere reconocer que sin las muchas y muchas personas que actúan, nada de esto estaría ocurriendo, y eso a pesar de que el 15M ha dejado buena constancia de ellos. Como ciudadanos de a pie, desde dentro del caso Bankia, descubrimos cuánto esfuerzo requiere conseguir un informe, que una prueba sea aceptada por el tribunal, que el testimonio sea tomado en consideración por la prensa y que no sea cooptado por ningún partido político. El cambio que se ha dado en términos de corrupción después del 15M, porque cada vez hay más ciudadanos que nos soltan la presa, no porque el gobierno ha cambiado, no porque han llegado la nueva política, sino porque los ciudadanos estamos ahí, y no me refiero a nosotros sino a todos nosotros. Y así, lo más normal es que los medios digan cosas como un informe de la CNMV, esto es un título real, un informe de la CNMV a la que ha tenido acceso este diario dice que la imagen que nos transmite esto es que la CNMV, que son buenísimas personas, obviamente, se pasan los días haciendo informes y que luego los van a entregar, obviamente, que lo lanzan y se cae del cielo y llegan en la mano, mira tú por dónde, del director del diario, de los diarios, es la imagen que se nos quiere transmitir. En realidad, en nuestra experiencia, los informes, estas instituciones se los curran solo cuando las tienes acorraladas y cuando no puedes zarfarse. A rato le han soltado, después de 2 años que la Fiscalía los defendía, que el Partido Popular lo defendía, su inocencia, cuando ya las tarjetas negras lo han dejado clarísimo. Entonces, las pruebas han tenido que ser abrumadoras antes que todo el mecanismo judicial admitiera una cosa que para la ciudadanía era absolutamente evidente. Y entonces, en este binomio de prensa e institución, el monopolio de la verdad que ha estado vigente hasta ahora es la trinidad de los medios, el gobierno y los partidos. Entre ellos hay un pacto tácito por el que no se tiene que saber que existe algo que realmente traza la historia fuera de este triángulo. En realidad, esta trinidad tiene mucho más interés a que todo se mantenga igual. Dentro de este contexto sigue habiendo
cientos de periodistas, cientos, que creen la función social de su profesión, que investigan y que saben que lo importante de la cooperación es la cooperación con la ciudadanía activa. Con ellos debemos crear un nuevo contrato de colaboración que permita que se escriba la historia tal y como la estamos forjando entre todos. Y por esto estamos preparando esta tarde, está dedicada justamente a esto. En cooperación deconstruimos un relato que nos quiere pasivos. No es solo por dignidad y por memoria histórica, es también para dar ala al nuevo modelo que entre todos estamos creando para cambiar las cosas. Cuanto más se sepas, más seremos, y cuanto más seamos, más éxitos tendremos. Es urgente porque, como siempre, cuando el sistema se siente acorralado, genera leyes liberticidas para proteger el status quo. Desde Wikileaks a Snowden, de Falciani a la Gürtel, del caso Pujol a la Púnica, hasta los correos de Blesa, el caso Bankia, los papeles de Bárcena, las filtraciones ciudadanas que se han abierto camino en los medios han quebrado trama de estados vigentes desde más de 30 años. Y la respuesta nos ha hecho esperar. Aquí en el Estado español, la ley Torquemada y todo esto que habíamos hablado en el panel anterior, o los sistemas de vigilancia escondidos en la ley de cine. En otros lugares, un impulso a una nueva doctrina jurídica que ayer hemos trabajado en un panel del FC Forum, que es la doctrina del trade secret, una directiva europea, por la cual, en nombre de la recuperación económica, que como excusa nunca se agota, se considera criminal cualquier revelación que pueda afectar secretos de empresas privadas. Mira por dónde, de tener recorrido esta nueva doctrina jurídica contra la que debemos luchar, todos los casos antes mencionados, de Falciani, la Gürtel, el caso Pujol, la Púnica, los correos de Blesa, los papeles de Bárcena, no serían considerados válidos y quienes los denunciaron serían tratados como criminales. Y voilà. Se trata, en suma, de establecer una alianza entre los profesionales de la información y la ciudadanía que ha decidido sacar a la luz la información necesaria, reconociéndonos mutuamente, los ciudadanos organizados y los periodistas, con una responsabilidad común, con la intención de batir leyes de vigilancia y de censura, luchar para las filtraciones y al mismo tiempo dar medios de protección mutua tanto a los periodistas como a los filtradores contra el control y los recortes de la libertad de expresión y de acción. El objeto es ser una sociedad civil empoderada que acceda libremente a la información y la gestión para vigilar sus propias instituciones. Democracia, que algunos la llaman. Para acabar, es importante para nosotros tanto la lucha para la protección de las fuentes, para protegernos, como la lucha por su reconocimiento por parte de la prensa, por parte del gobierno, de las instituciones, de los partidos nuevos o viejos. Preservar nuestra privacidad y ser reconocidos no están reñidos. Los zapatistas lo explican muy gráficamente cuando dicen: escondemos la cara para poder ser vistos. No es importante saber exactamente quién es el que hace, pero sí es importante saber que por todas partes hay personas que toman carta en el asunto, donde las instituciones hacen dejación de funciones, y debería ser algo establecido y protegido en un Estado de Derecho. En el quinto año de la era 15M, sabemos que estamos avanzando, defendiendo y haciendo un uso colectivo e implacable de nuestro derecho a saber y a informar, a ser vistos y reconocidos sin ser perseguidos, y para defender estas libertades vamos a organizarnos. Muchas gracias.